Mi gente bonita, ¿qué más? ¿Qué me cuentan de la vida? Espero que se encuentren súper bien. Espero que estén happy, happy, happy. O sea, muy feliz, como dice mi camiseta colorida. Oigan, quiero que me acompañen a escuchar esta información, obviamente de México, lindo México querido. Y espero poder visitar este lugar en mi próximo viaje. La verdad es que me quedé con ganas de muchas cosas, pero ustedes saben que la familia de mi esposo está en la Ciudad de México, así que es allí donde se me facilita, obviamente, estar con ellos y que me guíen y que me ayuden un poquito. Entonces no se preocupen, más adelante vendrán viajes a muchas otras partes, pero tienen que entender que primero lo primero. Primero fue martes que miércoles, dicen por ahí. Entonces, bueno, en esta ocasión quiero que me acompañen a ver este video que tiene como título: Inauguran la calzada flotante de Los Pinos y el Centro Cultural y el Centro de Cultura Ambiental en el Bosque de Chapultepec. Estaba viendo otro video en el que la jefa de gobernatura de México, no, Claudia Sheinbaum, nos estaba contando cómo también se hizo la inauguración de este centro de rehabilitación de los anfibios, específicamente del guajolote, este animal característico que está en los billetes mexicanos, por el cual ganaron el primer puesto a los billetes más bonitos. Así que eso me encanta. Y también me enteré de que en el Bosque de Chapultepec o en Chapultepec no solamente está el parque y el castillo, sino que también hay un zoológico. Yo no sabía esto. Así que definitivamente será uno de esos lugares a los que próximamente iré a disfrutar, a ver, a conocer, a chismosear. Y obviamente estaré por aquí con ustedes contándole cómo me va. Así que bueno, sin más, hagámosle como siempre. Ya saben, apóyenme con ese like, no les cuesta nada. Y me ayudan un montón. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Así que bueno, mijos, ahora sí, hagámosle. El Bosque de Chapultepec es considerado como uno de los parques urbanos más grandes del mundo y uno de los más importantes de México, no solo por su extensión, sino por su historia y relevancia cultural, por lo que también es considerado como el pulmón de la capital. Por tal motivo, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México realizaron en 2019 el proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que consiste en la modernización, ampliación y rehabilitación. Ay, esperen, que quiero estar aquí. Es que no lo proceso. O sea, Chapultepec, porque estoy viendo ese dibujito que está ahí en la esquina. O sea, Chapultepec viene de la palabra de los chapulines porque habían muchos chapulines en el bosque. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo creo que sí, porque estoy viendo ahí el animalito y sí tiene que ver con eso. De museos, senderos, parques recreativos, entre otros, además de nuevas construcciones a lo largo de sus secciones y también a los alrededores del bosque de Chapultepec, por lo que se pretende terminar todas las obras en 2023. Pero algunas ya han sido concluidas, como el Parque Cricri, el Bosque Clausel y el Paso del Conejo y el Paseo Memorial del Panteón Dolores, los cuales se abrieron al público en septiembre del Eso es 2022. grandísimo. Como parte del proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, el Gobierno de México y la Ciudad de México inauguraron la calzada flotante Los Pinos, el cual tuvo una inversión de 302.4 millones de pesos, siendo diseñada por Gabriel Orozco y construida por la Secretaría de Obras y Servicios, Sí, sí me así que a acuerdo. partir del 19 de enero está abierto al público. La calzada flotante cuenta con 436 metros de longitud, 79 metros de ancho y una estructura protegida contra sismos y hundimientos, conectando con el Molino del Rey en la primera sección y la Avenida de los Compositores en la segunda sección, lo que permite el acceso a los peatones, ciclistas y es accesible a personas con discapacidad. Súper bonito, La pero eso está muy grande. Yo estoy viendo y eso qué, o sea que si yo voy, ¿ustedes me aconsejan ir qué, en bicicleta o qué? Porque ¿cuándo me voy a desplazar yo en todo eso? obra tiene ese nombre porque pasa por arriba del periférico y por debajo de la autopista Urbana Norte, contribuyendo al eje de la conectividad del Bosque de Chapultepec, la cual contempló la intervención de una superficie de 4.929 metros cuadrados en donde se colocaron 26 columnas de acero, 63 luminarias y 850 metros lineales de barandal tubular, No, eso está cuyos trabajos no grandísimo. afectaron el entorno urbano ya que se llevó a cabo la plantación de 474 árboles y el trasplante de 115 árboles, por lo que cuenta con áreas verdes y sistema de captación de agua pluvial, siendo una alternativa para que los capitalinos y turistas nacionales e internacionales puedan disfrutar todas las Me secciones del Bosque encanta. de Chapultepec.
La nueva calzada Los Pinos une a la primera y a la segunda sección del Bosque de Chapultepec, construida con el esfuerzo conjunto de los gobiernos federal y de la Ciudad de México. Resuelve temas de movilidad peatonal y ciclista, y es un paseo de gran valor ambiental y artístico. Diseñada por el artista Gabriel Orozco, la calzada logra armonizar con la vegetación del entorno. En sus 436 metros de longitud y en sus 4.929 metros cuadrados de superficie, construida con una firme estructura metálica, losas de concreto prefabricadas y piezas precoladas. La calzada Los Pinos tiene una cimentación con pilas de 1.2 metros de diámetro que van hasta 22 metros de profundidad, 26 columnas, 63 luminarias y 850 metros lineales de barandal tubular. Chapultepec es naturaleza y cultura. Por otra parte, también se inauguró el Centro de Cultura Ambiental, el cual abrió al público a partir del 19 de enero, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. El Centro de Cultura Ambiental tuvo una inversión de 272 millones de pesos y tiene una superficie de 154 mil metros cuadrados, en donde se ocupó 101 mil metros cuadrados para incorporar nuevos jardines, con más de 1,000 árboles nuevos y sin afectar a ninguno de los existentes. La infraestructura tiene una cobertura de 2.000 metros cuadrados que protege a los visitantes, pero no dejará de ser un espacio abierto para no perder la sensación de estar en el bosque y en contacto directo con los 5 jardines temáticos etnobotánicos. Además hay humedales verticales, un pabellón de exposiciones y muestras de ecotecnia, paseos bioculturales, optimización del uso del agua y también de un espacio en el... O sea, a ver, explíquenme si yo voy un día, por ejemplo, ¿cómo yo voy a poder... ver todo eso? ¿Cómo voy a poder yo desplazarme? No, en serio. ¿Ustedes me recomiendan que vaya en bicicleta o cómo lo podría hacer? Cuéntenme. Que se exhiben piezas arqueológicas que se encontraron durante la construcción, que datan del periodo preclásico. A través de estos aspectos se busca representar los diversos ecosistemas de la cuenca del Valle de México, a través de la reinterpretación de los humedales, pastizales y bosques templados, así como también sus visitantes pueden disfrutar de múltiples experiencias paisajísticas, culturales y ambientales. Este jueves 19 de enero se inauguraron la Calzada Flotante y el Centro de Cultura Ambiental, como parte del proyecto prioritario Chapultepec, Naturaleza y Cultura. La Calzada Flotante, obra del artista mexicano Gabriel Orozco, busca conectar por primera vez la primera y segunda sección del Bosque de Chapultepec, desde el Molino del Rey a las afueras del Complejo Cultural Los Pinos hasta la Avenida de los Compositores. Los Pinos es donde antes vivía el... bueno, vivían los presidentes, donde especialmente Peña Nieto hizo y deshizo porque vivían en unas condiciones brutales, ¿cierto? Estamos hablando de los mismos pinos. Acceso que permitirá el tránsito seguro de peatones y ciclistas sin alterar espacios naturales ni vialidades urbanas existentes. Por su parte, lo que era antes un estacionamiento, hoy es el Centro de Cultura Ambiental, un espacio que, a través de exposiciones con experiencias lúdicas e interactivas, detonará reflexiones sobre el cambio climático y la importancia medioambiental del Bosque de Chapultepec. Aquí encontrarás humedales verticales, 5 tipos de jardines etnobotánicos y un pabellón de exposiciones permanente. Ambas obras forman parte del trabajo del Gobierno de México, la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de la Ciudad de México para recuperar los espacios públicos y hacer de Chapultepec el bosque cultural más grande del mundo. Chapultepec es naturaleza, movilidad, innovación y cultura.
bonito, muy, muy bonito, muy grande. Por eso les digo que cómo voy a hacer yo, cuéntenme. Ay, vean. No, pues ese toca, toca mirarlo como antes para recorrerlo todo. Ay, me encanta. Me encanta todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Ayer hicimos un recorrido, no entramos a Los Pinos, sino afuera. O sea, lo que se inauguró ayer no está en el Centro Cultural Los Pinos, sino que está afuera. Por primera vez, la primera y la segunda sección del Bosque de Chapultepec se conecta. Oh. No se conectaban por Los Pinos, porque pues era seguridad nacional y no podía haber una comunicación entre ambas secciones. Ajá. Cuando Los Pinos se convierte en la Casa del Pueblo, se entrega al Pueblo de México, que administra la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto. Sí, me acuerdo de ese video. Me acuerdo de haber visto un video en el que mostraban cómo habían dejado a Los Pinos. Se llevaron hasta los cubiertos. O sea, esa gente... Sí, estoy hablando de Peña Nieto y de su ex esposa y todo este tema. Con toda la plata que tenían, con todo lo que se robaron, y aún así los cuadros importantes que tenían un valor alto en el arte, los buenos muebles, los buenos cubiertos que tuvieran un valor. Hasta las cucharas se llevaban estos hijos de su... Así son. Así son, para que uno se dé cuenta. Me acordé de eso y me trajo recuerdos y sentimientos. Entonces ya podemos cruzar de la primera a la segunda sección. La primera es justo donde está la Puerta de los Leones. Y entonces este puente, que llamamos Calzada Flotante, fue diseñado por Gabriel Orozco. Tiene estos círculos que son muy característicos de Gabriel. Inicia en la entrada de Los Pinos y cruza a la segunda sección. Y después, en la segunda sección, se han rehabilitado diversas fuentes, una calzada, y llegamos a lo que es el Centro de Cultura Ambiental. Es una obra de arte también, que es bellísima, es un medio círculo, y adentro es un museo, que tiene en la mitad del museo, es un museo pequeño, pero el lugar quedó muy bello, tiene lajas en el techo, y la mitad del museo es sobre temas ambientales. Cambio climático, agua, y la otra mitad es sobre la historia cultural de Chapultepec, que ahí se encontraron unas piezas arqueológicas que son del preclásico. Estamos hablando pues de cerca de 500 años antes de nuestra era, que es algo pues único, porque está estudiando el Instituto Nacional de Antropología, porque puede cambiar mucho de la historia, como siempre son estos descubrimientos arqueológicos. Y también está la biodiversidad de Chapultepec. Entonces, ayer invitamos al presidente a visitar estas dos áreas, pero el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura consta de 11 nodos culturales, y particularmente la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, que antes era una instalación militar, fue donada a la Ciudad de México, y ahí, además de poder visitar lo que era la antigua fábrica de armas, se está construyendo una segunda cineteca, además de la cineteca que está en Coyoacán o en Benito Juárez. Se está construyendo una segunda cineteca, se está construyendo la Bodega Nacional de Arte y muchas otras actividades. Por primera vez se va a poder conectar la primera, segunda, tercera y ahora cuarta sección, no solamente caminando, sino que se está haciendo un teleférico para poder ir de la primera a la cuarta sección, que le va a servir a quienes habitan en el pueblo de Santa Fe, que fue fundado por Vasco de Quiroga,
y van a poder llegar al metro de la Ciudad de México, y además es un teleférico turístico. Es, o sea, realmente todo lo que se está haciendo es pues muy bello. Entonces los invitamos porque ya está abierto la calzada flotante y el Centro de Cultura Ambiental. Gracias, gracias por la invitación. Obviamente por allí nos veremos. Y ya entendí ahora sí exactamente la función de esta calzada que conecta las dos partes del Bosque de Chapultepec, que tampoco sabía que existían dos partes y que justamente antes no se daba esta conexión por temas de seguridad, porque pues era la casa donde vivían. Ustedes ya saben quién. Pero ahora ya no. Ya se recuperó la Casa de los Pinos para que la gente, el pueblo mexicano, y pues me imagino también que los turistas puedan ir a ver. Y también me encanta este museo cultural que hay también para que la gente tenga conciencia, para que se valoren las especies de animales, de flora, fauna, también del agua, de todo este tema ambiental que a veces parece un discurso como muy repetitivo, pero que en la vida real es supremamente importante. Y también pues que muestren como la historia de lo que era Chapultepec con este gran, ¿cómo se le diría? Este frente militar, por así decirlo. Sí recuerdo haber visto videos también sobre el tema. Así que también me gustó la parte al final que ella comenta que van a colocar un teleférico. ¿Telesférico o teleférico? No estoy segura cómo se dice. Para que la gente se pueda desplazar, uno, por necesidad, de que bueno, necesito llegar de punto A a punto B, y dos, para los turistas que puedan pues también ver, ¿no? O sea, no debe ser lo mismo uno ver desde arriba todo lo grande y toda la organización, todo lo que se ve, los diferentes tipos de especies, bueno, los bosques que se explicaban ahí, que tenían como diferentes 5 tipos de bosques, sino que pues ver también el espacio, porque es que como les digo, o sea, no es fácil uno decir, ah, voy a tomar un día para ir al Museo del Guajolote, que es el Museo de los Anfibios, que ya estaba hablando en otro video, para ir a conocer el Bosque de Chapultepec con toda la diversidad de especies que hay, para ir a conocer el castillo, para ir a conocer los pinos, para ir a conocer la calzada que hicieron y que están pues ahorita inaugurando. No, eso está muy duro, está muy difícil. No creo que la logre toda en un día, o quién sabe si me pueda desplazar de diferentes maneras. Yo recuerdo que cuando fui a la Ciudad de México habían bicicletas que uno podía rentar, pero no sé si cerca del área del Bosque de Chapultepec hayan. Si hay, ustedes déjenmelo saber y esa sería mi estrategia, porque de otra manera la veo dura. Dura. Y ustedes saben que normalmente uno cuando va de turista pues no es que tenga tampoco todos los días de la vida para decir voy a tomarme una semana en recorrer el Bosque de Chapultepec, pues ya quisiera uno, pero pues lastimosamente no es así. Ustedes saben que yo acá tengo mis obligaciones, tengo mi trabajo normal de lunes a viernes y en las tardes, noches y fines de semana soy creadora de contenido. Pero pues sí, o sea, no es como que yo pueda decir, ay, ya, chao, bye, me voy por 8,000 veces, 8,000 años. No puedo. Bueno, oigan, las mujeres siempre somos súper exageradas. Pero bueno, mis queridos, me ha encantado conocer de esta información. México no para. Y se ve aquí una vez más el buen trabajo de la jefa de gobernatura de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y en conjunto con el presidente AMLO. Me gusta porque vean, ustedes están viendo las acciones, están viendo en dónde se ponen los recursos. No solamente es, ay, bla, 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 el discurso político, sino la acción, mijos. Así que a mí me encanta. Ustedes cuéntenme aquí en los comentarios qué piensan de todo esto y denme tips, denme buenos consejitos para cuando yo vaya pueda hacer las cosas de manera efectiva. Así que mis queridos, recuerden que si me quieren apoyar, dejen por acá ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.